nosotros somos Other Side Crew, somos un grupo representativo del breaking en México. Especialmente me tocó dar un taller de lo que es la acrobacia. Yo soy especialista en gimnasia artística, soy licenciado en educación física. Y desde hace años yo contacté con mis amigos, nos reunimos en la calle, vimos que era buena idea gastar el tiempo en actividad física. Es así que empezamos a trabajar lo que es el breakdance. Yo me especialicé un poquito más con la necesidad de aprender y de participar y hacer partícipes a mis compañeros de lo que es el conocimiento bien infundado, ¿no? bien adquirido. Entonces esa fue como mi parte de lo que yo desarrollo dentro de mi crew. Hoy este evento que hacemos es todo mi crew, toda mi organización, todos nuestros compañeros, pero cada quien su especialidad aporta a esta comunidad que es el hip hop. Uno, dos, ganas. Nos encontramos con uno de los concursantes, con uno de los batallistas. ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? Demis, perfecto. Y una parte muy importante, muy primordial de la gente que viene a competir es su acompañante. ¿Quién le viene a echar porras? La gente que está detrás del dancer. Cuéntanos, ¿con quién vienes? Con mi mamá y mis amigos. Con tu mamá y con tus amigos. ¿Cuál es el nombre de tu mami? Teresa Martínez. Tere, ¿me dejas entrevistar a Teresa? Eso es. Teresa, cuéntanos, ¿cómo llega de mí y te dice, quiero bailar hip hop, quiero bailar breakdance? Pues lo que pasa es que a él de por sí ya le gustaba, veía tutoriales en el YouTube y todo eso. Hasta que llegó el maestro, pues ya. Ahí lo apuntamos y aquí estamos. Esto es por parte de la radio de Faros Indios Verdes. Entonces está regalando por ahí unas playeras. Van a regalar dos playeras. Entonces ya sé cómo le vamos a hacer para que se ganen esas playeras. Como hay dos cyphers, vamos a ver qué cypher está más prendido. ¿Qué te parece? ¡Delante! ¡Cypher 2! ¿Qué cypher está más prendido? ¡Para la playera y la las playeras de radio! Y bueno, ya nos encontramos con Daniela y Ulises. Perfecto, chicos, cuéntenme lógicamente uno por uno. Dani, ¿a qué veniste? Vine a competir, pero no me nombraron. No te han nombrado, ¿cómo crees? Ulises, cuéntanos, ¿cuál es el motivo de tu visita el día de hoy aquí en Paris? Nos vamos primero por la fundación que viene siendo el Top Rock, el Footwork, el Power Move, Freezes. Pero antes de eso estaba el Brooklyn Rock o el Rock Dance, que eso empezó primero antes de el Breaking, lo que se hace Breaking, lo que es el Power Move y todo lo demás.
La fundación para mí es básica. Para un b-boy completo debe de traer, para mí, en mi visión, para los chavos de ahora, porque hay muchos chavos que se enfocan únicamente a una especialidad. Entonces debes de traer todo, debes de estar completo. Debes de traer mejor en las redes sociales, también los nueva generación ya está más enterada en la red social, qué es lo que está rifando ahora, cómo se deben de mover más, entonces ya el nivel ha crecido, aunque hemos estado en otros países y sí hay mucho más nivel en otros países por la cultura, porque tienen una cultura de vida un poco diferente a la del mexicano. Pero bueno, es lo que tratamos de cambiar así, como comunidad, como Boogie Master, como Mejor Baila. Somos como comunidades hermanas. Felicitación muy grande a Boogie Master y a los que organizan Jamsés, el Rana y Osmer, porque están dándole la importancia a los principiantes que muchos eventos no hacen, ¿no? Porque regularmente van los principiantes y nomás van a ver porque no se animan a meterse a las chidas. Pero esto ya es como para que se vayan cuadrando, ¿no? Así de cuádrate y ya ponte al tú con tú en una batalla donde te van a dar tu lugar de por qué eres principiante, ¿no? Y ahí ya, la siguiente ya.